Hola a todos, antes de ver el vídeo os quiero poner en situación de la única enfermedad que se trataba en este sanatorio. En este sanatorio se trataban enfermos con lepra. Esta enfermedad afecta principalmente a la piel y a los nervios periféricos. La lepra fue de las primeras enfermedades infecciosas. Hablamos de 1400 años antes de Cristo. En esa época los infectados eran enterrados vivos con una frase lapidaria: "Estás muerto en este mundo, solo vivirás con Dios". La lepra ha sido una enfermedad muy cruel, ya que pueblos enteros fueron puestos en cuarentena, y cuando en una familia aparecía un caso de lepra, internaban al enfermo y no querían volver a saber de él por miedo a que les contagiara. En esta exploración hemos tenido suerte de encontrar una agenda donde anotaban el día a día de los pacientes, y por supuesto podréis verlo en el vídeo. Hola chicos, estamos en un antiguo sanatorio abandonado y está muy pero que muy bien, tiene un montón de cosas y os voy a ir mostrando lo que queda de él. Esta es la parte de abajo del edificio. Mirad la camilla que tienen aquí. Bastante antigua. Creo que eran habitaciones. Aquí había en la parte derecha y baños, y en la izquierda habitaciones. Ah, mira, esto era recepción. Pero no queda nada. Aquí pone el nombre: Teresa Montesinos. Hay partes que están bastante vacías, pero bueno. María Oliva. Tenía que ser alguna paciente. Aquí supongo que tendría la tele. Y esta era de otra. Manuel Moral. O sea, estaban juntas. Lo separaba una puerta. Bueno, visto una habitación, vistas todas. Porque son todas iguales prácticamente. La entrada estaba bastante chula, ¿eh? Justo ahí la camilla. Vamos a mirar aquí en el comedor. Aquí tienen un montón de cosas almacenadas. Jesucristo. Y mirar esto, ¿sabes? Que tengo mis dudas si es piano o es órgano. Tengo mis dudas. Pero no funciona. ¿Qué es lo raro? Por muy deteriorado que esté y no está tan deteriorado, debería sonar algo. Tiene pedales. Sí, yo creo que sí que era órgano. Mirad. Yo creo que sí que era un órgano. Y aquí tenemos otro.
Hostia, se hace mucho ruido. Pero ese tampoco funciona. Vale, vamos. Yo muestro el piso de arriba. Esta es la parte de arriba. Y como podéis ver, hay una silla de barbero. Imagino que les cortaban aquí el pelo y les harían aquí ya de todo. Porque si hay una silla de barbero. O sea, fijaos en los detalles de la silla, ¿eh? Impresionante. De tela. Le falta el cabezal, porque iría aquí arriba el cabezal. Vaya, ahí dentro y pelo. Sigue quedando pelo ahí dentro. Es una pasada. Y aquí tenemos la sala de televisión. Y eso no tengo ni idea de qué es. Aún queda una. Reserva mano derecha. Vale. Vamos por aquí. Todo por Disber. Lo presenta la Policía Nacional. No sé muy bien por qué. Presentan un interruptor. Aquí hay maletas. Yo creo que puede ser de la tienda. No lo sé, me da esa impresión. Que hayan tantas maletas. Y aquí un cuarto de baño. Como podéis ver, no se han llevado ni grifería ni nada. Esto lo vigila la Guardia Civil. Por eso está en tan buen estado. O sea, puedes llegar aquí y entrar, pero la Guardia Civil se da muchas vueltas por aquí. Y mirar, esto era. Pone baños. Pero yo creo que era lo del dentista. Porque todo esto. Flipar, ¿eh? Todo lo que hay aquí. Son utensilios de dentista. Y eso tiene pinta de ser un sacamuelas. Va a sacar las muelas de clac. Qué dolor. Y esto no tengo ni idea de para qué son, pero está claro que es para los dientes. Para que lo sujetes con los dientes o algo. Son como molduras. Y la silla no veas. Y aquí hay más utensilios.
gasas. Todo eso son gasas. Flipar, ¿eh? Qué mal rollo. Y esto tenía una ducha extra grande. ¿Esto sería otra habitación? Reserva. Una cama. Son nombres. Supongo que de pacientes. También son habitaciones. A ver si hay algo interesante en alguna. Esto sería como tendrían la habitación más o menos. Con una mesita y una cama. Y un armario. El cuarto de baño allí. Voy a mostrar la otra sala que queda por que veáis. Fijaos en esta parte de aquí que tenían para cerrar esta parte de las escaleras y hacer de esto un pasillo. Y aquí también se podía cerrar para que los enfermos no bajarán por aquí, sin autorización. Vale, y vamos a entrar ahí, que todavía no lo he visto. A ver qué hay. Parecen habitaciones también. Voy a encender un poco el foco. Sí, son habitaciones como las que ya hemos visto. ¡Guau! Aquí estoy viendo cosas. A ver. ¡Hala! Flipas. Me flipan estas cosas. No sé ni qué son, pero sé que son muy antiguas. No tengo ni idea de qué es, pero pone Siemens España y creo que no hace falta el foco. ¿Y esto qué es? Esto es de la misma máquina. Y todo. Mirad, esto lo tenían súper bien recogido, ¿eh? Con su desconectado, con sus pedales aquí. Con su chisme aquí. Hostia, corte. Coagulación. No sé, coagulación me suena a la sangre, ¿no? Made in Spain.
¿Un cuarto de baño? Estaba lleno de cuartos de baño por todos lados. Voy a coger el foco que se me olvida. Oh, ¿y esto? Ahí dentro hay gasas. A ver qué más hay por aquí. Vale, en esta habitación ya nada. Esta es otra habitación. Archivos. Bueno, en su día fue una habitación porque hay un baño, pero se ve que a lo último lo usaban como archivos. Buah, una camilla. El baño. Pabellón. Un montón de llaves. Estarían ahí. Ahí los nombres de los pacientes y las habitaciones. Respirador y una jeringuilla. Hostia, ¿ven? Es una agenda. Es como una agenda de lo que han hecho los enfermos. Teresa no para en la no sé qué. A la 1:30 estaba dormida del todo. Dormida en el sillón. Solo tenía la cabeza, no sé, clavada. Le han mandado a la cama y no. Ha mojado toda la ropa varias veces. Después se queda desnuda. Hostia. Ha mojado la ropa varias veces y después se queda desnuda. Ah, este es otro Mario. Dormir. Dice Raquel que duerme toda la noche. Mañana 17 de junio del 2000. Rafael. 1,40-80. Peso 110 kilos. Aquí el desayuno 200 miligramos. Sería, esto tiene que ser alguna medicación. En el desayuno, esto de aquí tiene que ser alguna medicación y esto de aquí también. Teresa, esta es la de antes. No quiere bajar a desayunar. Se queja de que está mala y se niega a tomar la medicación. Desayuna en su habitación y se toma la medicación. Se suspende el sifilín. Uy, que se cae. A ver, que la luz molesta. Así. Teresa baja a merendar y cenar. En la cama estuvo quitándose los dientes, tío. Pues se le estaba, se la metían las pastillas entre medias.
llenando la sopa de agua, desde la boca al plato. Restos tranquilos. Ah, mira, este tenía permiso. Se marcha a las 6 de permiso. Pasa la noche andando, duerme poco, resto sin incidencias. Siempre es Teresa la que la lía. Pedro, está. Esto creo que es medicación. Está paseando. Le digo que descanse antes de tomarle la ta. Pero no me hace caso, me ignora y dice que de algo hay que morir. Le insisto en que pare, que la cifra de ta sea fiable. Debe estar en reposo previamente, pero no hace caso. Toma de ta diaria. No sé qué es toma de ta. Teresa bajó a desayunar y cenar. Resto tranquilos. Vale, esto de aquí lo tengo que quitar. Teresa, como siempre, se desorienta. Dice que esperaba que viera una mujer, su madre. Quería ver a su madre. Pobrecitos, tío. Como podéis ver, estaba en un entorno de naturaleza completamente. Hay una tranquilidad. No se escucha absolutamente nada. Este es uno de los edificios principales. Estaba bastante de ruido. Zona controlada, riesgo de radiación. Esto es lo que estaba de ruido. Vale. En este edificio hay poco que mostrar, pero igualmente os lo voy a mostrar. Porque es interesante también. Le da la silla. Son habitaciones, creo, o salas. Es que como no queda material, no sé exactamente. Esto es lo único que queda que hemos visto antes. Unos vasos y poco más. Colchones. Ah, y esto que hay un montón. Que no sé lo que es. Glutamente. Son estos tubos blancos. Son duros. Todas estas cajas están llenas. Mirad. No sé muy bien lo que sería. Estamos en otro edificio. Como podéis ver, aquí han amontonado los colchones. Y aquí, nada más entrar, nos hemos encontrado con el crucifijo. Este es uno de los pasillos. Y todavía quedan algunas cosas. Wow, un tronco.
tiene papel en la pared. Hostia. ¿Este es otro edificio? Así avisando de que hemos entrado. Un perchero. ¡Guau! Esto es para mirar lo de la vista. Está todo aquí almacenado. Biblioteca. No hay gran cosa, dos televisores y poco más. Esto parece una consulta. Pero no sé qué hace esto aquí. Es una piedra de afilar. Apretando aquí. Formol. Está como nueva la vitrina. Servicios. Una máquina de escribir, pero a lo grande. Dirección. Tiene algunos muebles y ya está. Recordar que hay alguien arriba, ¿eh? Todavía no nos lo hemos cruzado. Pero hay alguien arriba. Mirar, el 98. Hostia. Las instrucciones de una máquina de coser. Medicina interna. ¿Qué es esto? Una nevera. Eso es para hacer rehabilitación para la pantalla esta.
vitrina. Las vitrinas están impecables, tío. Y no hay nada. Vale, pues ahora vamos para arriba, que estamos seguros de que hay alguien. Mirar esto de aquí. Y ahora sí, vamos para arriba. Que ya no hay nadie arriba. Por cierto, era gente que estaba haciendo fotos también como nosotros. Y aquí el laboratorio. ¿Cómo nos han dicho que había un laboratorio arriba? Mira qué bote. Hiposulfito. Mira el estuche. Para llevar al cohete. Qué chulo. Con vitrina dentro también. El suelo está lleno de abejas. Esto era para lavar las probetas o probetas, como se diga, y dejarlas aquí secar. Y mirar la cantidad de abejas que hay. Qué guapo está este laboratorio. Y aquí hay más. Ese con una aguja ahí y todo. Aquí otro cartel al cohete. No sé lo que sería el cohete. Qué chulo. Hola. Hay un montón de aparatos, ¿eh?
de Furoshime. Estamos en el edificio que se supone que era, pues no sé si un bar, una cafetería o algo así. Y mirar que tiene la cruz en los grifos de cerveza. Lástima que el Cristo no esté. Y ahí tenían una cafetera. Esto sería el comedor, vamos. Mira, tenían algunos trabajos. Hay escaleras para arriba. Luego vamos a ver cómo está porque no he ido todavía. Vale, estos son unos baños. Estos pasillos son muy tétricos. Esto será una habitación. Madre mía, está todo revuelto. Vamos. Choconova. Qué bonito es el orden cuando dura. Y todo desastrado. El quién es quién también está por aquí. El arte de la alfarería. Hay unos cuantos, ¿eh? Alfanova. Me suena un montón. Alfanova. A ver, por estas escaleras creo que damos a la terraza. Ah, pues no. Vamos a ver. Es que este edificio no lo he mirado antes de grabarlo. De normal lo reviso antes. Vale, comunica con la parte de arriba. Vale, están vacías, o eso parece. Aquí hay literas. Son las únicas que he visto en todo el recinto. Vacío. Parece que están todas vacías. No, creo que este es uno de los últimos edificios, si no el último, que queda. Ya llevamos aquí mucho tiempo grabando.